sube el pedal. Pues sí, aquí estamos en el desván de tu fantasía, donde todas las semanas subiremos para enseñarte cosas que puedan entretenerte, divertirte, interesarte. Hoy les vamos a presentar un personaje que no conocéis, aunque él, que se llama Alejandro, con mucha fantasía y mucha ilusión, le da vida todas las semanas a esa familia numerosa de muñecos que hacen con nosotros el programa. Alejandro, multitud de niños nos han pedido que les contemos ¿cómo trabajan? ¿Cómo son estos personajetes de fieltro y trapo? Además de con fantasía, ¿de qué y cómo están hechos estos muñecos? Por ejemplo, Horacio Pinchadiscos. Ah, Horacio. Bueno, pues mira, Horacio pues está hecho de tela, de plástico, ¿ves? Los dientes son de plástico, de pelo natural, de piel, de espuma de goma. Todo el cuerpo está hecho de espuma de goma. Bueno, pero ¿cuál es el proceso de hacer un muñeco? ¿Tardáis mucho? Pues sí, por ejemplo, Horacio, pues tardamos como una semana. Después de ya pensar en la psicología del muñeco, que era un disc jockey, pues se hacen unos dibujos, esos dibujos se empiezan a cortar los patrones, después se confecciona el vestuario, que es muy importante en el muñeco para que parezca natural. Es decir, el vestuario lo hacéis vosotros, tu equipo. Sí, sí, claro. Porque a medida para cada muñeco. Sí, sí, es igual que, por ejemplo, si te quieres hacer tú un vestido, pues se hace igual. Tenemos confeccionado como unos maniquís pequeños para probar los vestidos, cortarlo, y para eso pues tenemos a Tacho, que es quien en el equipo se dedica a hacer el vestuario completo. ¿Y cuál es el momento más difícil de este proceso de hacer un muñeco? Mira, en esta clase de muñecos, por ejemplo, el momento más difícil es precisamente este que te estoy mostrando. Es el movimiento de la boca. Porque como precisamente lo que hacen son imitaciones de cantantes, pues el cantante, pues lo más importante es la boca. Y tanto para la manipulación del muñeco como para su actuación, pues lo más importante es el mecanismo que por dentro lleva la boca. ¿El pelo es de verdad siempre hay pelucas sintéticas? No, el pelo es de verdad, si quieres te la presto. No, gracias. Oye, pero ¿cómo se consigue esta naturalidad de movimientos? Pues mira, gracias al gran equipo que tenemos y que tienen un gran poder de observación. El equipo, pues, en estos momentos se compone pues de 8 personas. Raúl, Marisol, Dolores, Isiar, Luis, José Luis, Jorge, y todos ellos son bailarines profesionales. Quiere decir con eso que tienen una gran medida, un gran poder de observación de la música, y eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, la naturalidad se logra observando la actuación de cada personaje que nosotros hacemos. Si en ese momento pues hay una actuación cerca de aquí en Madrid, pues el equipo completo nos trasladamos allí para observar bien su vestuario, la manera de comportarse, cómo están puestas las luces, o sea, en realidad el show que cada artista presenta. Después, sí, cada muñeco necesita un número de personas para moverlo. Por ejemplo, a Horacio solo necesitas 2 personas. Sí. Pero para enseñarles la técnica, ¿cómo es? Pues, ¿podemos hacer una demostración? Me ayuda. Pero lo intento. Mira, como esto es una labor de equipo, tiene que conjuntarse muy bien el movimiento de cada mano, de la cabeza y del cuerpo. Porque, o si no ves, aquí tiene el micrófono y esta mano, si se la pasas, pues por ejemplo, cerca de la boca, pues puede morderla, lo que quiere decir que tiene que estar muy bien coordinado el equipo. ¿Te das cuenta ahora? Para Horacio solo se necesitan 2 personas para moverlo, pero hay muñecos que necesitan hasta 7 personas en un momento dado. ¿No es así, Alejandro? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hace unas semanas, no me recuerdo ahora cuántas, salió Nina Hagen, que es una cantante así un poco así alocada. Y entonces, pues esto necesitó, pues, del equipo completo. Y nos faltaban aún manos para moverlo. Bueno, vamos a recordarlo. ¡Nina Hagen! ¡Fuerza a tu body! Und dann hört er noch
Bueno, este es el resultado final. Así es como se emite. Pero vamos a ver cómo se hace en el estudio. ¡Nina Hagen! ¡Fuerza a tu body! Nina Hagen, así hemos acabado hoy el superdisco. Pero no olvidéis que la semana próxima tenemos de nuevo una cita súper importante con Horacio y su música. ¡Hasta entonces! ¡Adiós! Sorprendente, de verdad. Desde luego, es una verdadera labor de equipo. Pues claro, es que sin esa labor no se pueden hacer los muñecos. Ya me habías dicho que observáis mucho a los personajes reales para imitarlo después en sus movimientos. Pero ensayáis entonces mucho vosotros para poder lograr esos movimientos, ¿no? Sí, sí, sí. Después que vemos tanto la actuación como, por ejemplo, o vídeos que Televisión Española nos facilita para poder ver esas actuaciones, pues nosotros ensayamos una semana entera para el superdisco. O sea, para las 5 canciones ensayamos una semana entera, alrededor de 3 a 4 horas diarias. Y esto que parece solo unos minutos de trabajo, en realidad son, como habéis oído, días, horas, hasta semanas de preparación. Pero hay algo que creo que debemos aclarar, que es ¿por qué van vestidos con monos azules? Pues mira, Mayra, mira, ¿por qué no lo explicas tú, que sabes mejor la explicación técnica que yo? Muy bien, esto es un problema de técnica. Es una técnica electrónica que se llama el chroma key. La televisión en color se emite en 3 colores básicos: rojo, verde y azul. Si se elimina de la emisión el color azul, todo lo que vaya de azul desaparece, es invisible. Y así, al ponerse esos monos azules, vemos el muñeco, pero no las personas que lo manejan. Los resultados son de veras sorprendentes. Pero Alejandro, ¿tú siempre has hecho este tipo de trabajo? Pues mira, algo parecido. Sí, mira, es que yo comencé dando clases en una escuela a niños muy pequeños. Y entonces, pues en los recreos... Ah, ¿eres maestro? Sí, sí, maestro de enseñanza común, como se dice. Entonces, en los recreos, pues yo fabricaba muñecos, les hacía representaciones y ellos se divertían muchísimo. Y yo también, claro. Entonces, pues dije, bueno, a ver si me dedico a esto, que no sé si será tan importante como el otro tipo de enseñanza, pero... Porque no, es una bonita forma de hacer una labor de divulgación de una forma divertida. Bueno, Alejandro, gracias y a ti y a tu equipo por toda la fantasía, la ilusión y el trabajo que ponéis cada semana en estos maravillosos muñecos. Y aquí, así hoy, contigo y con tus muñecos, hemos estrenado este desván de tu fantasía, a donde te esperamos y al que subiremos semanalmente para enseñarte cosas que te entretengan y te diviertan. Y a ti, Horacio, hasta luego, en Superdisco. Hasta luego, Mayra.